Y ahora nos trasladamos hasta Jinotega, donde hasta hoy existen pocas noticias oficiales sobre el avance de la pandemia de COVID-19. Juan Carlos Bou viajó hasta Jinotega, habló con pobladores, con trabajadores de la salud y pacientes recuperados del coronavirus y nos cuenta la historia. Con una superficie superior a los 9.000 kilómetros cuadrados, Jinotega es el departamento más grande de Nicaragua, con una población de más de 460.000 habitantes, en su mayoría de la zona rural. Según el Independiente Observatorio Ciudadano, Jinotega es el departamento del norte menos golpeado por la pandemia. Registra solo 297 casos sospechosos de la COVID-19. Sin embargo, médicos y trabajadores sanitarios de la zona señalan que estas cifras no reflejan la realidad de este departamento montañoso. En el departamento ya nosotros estamos prácticamente llegando a los 500 casos. En el sentido de que podríamos decir, no están confirmados porque ya sabemos que el Estado no está haciendo las pruebas a todo el mundo. Son selectivos. Pero que nosotros como médico estamos haciendo un seguimiento. En su último reporte, el Observatorio Ciudadano contabiliza 14 trabajadores sanitarios con sintomatología de la COVID-19, pero los jinoteganos hablan de muchos más. Aquí nosotros tuvimos, en el departamento de Jinotega, como alrededor de unos 15 médicos, unas 10 enfermeras y el resto como unos 20 personal de salud que está en otras áreas, laboratorio, rayo X, y que salieron infectados. Pero últimamente parece que ya se le llegó la hora de decir, aquí tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. La gente del Ministerio de Salud no utilizaba sus medios de protección, no usaban mascarilla y no usaban nada porque tenían prohibido. Claro, esto cambió porque ya se miró de que las cosas iban en serio y que los casos ahí estaban, y que estaban surgiendo. Y que al fin y al cabo, pues, se vieron obligados primero los médicos a comprar sus propios medios de protección. Posteriormente el gobierno, pues, le suplía, no de grandes cantidades, pues, pero por lo menos ya se orientó y ya lo empezaron a utilizar. Esta semana habló vía telefónica con un trabajador sanitario de Bocay que detalló la situación de la pandemia en la zona. Aquí han estado tapando el sol con un dedo, pero ha sido imposible, porque aquí hemos llegado ya creo que arriba de los 100 casos, solo aquí. Mientras que hemos tenido fallecidos, andamos aproximadamente por 10 fallecidos por COVID. Ya, entre unos confirmados y otros no confirmados, porque la gente no se arrima a las unidades de salud por el temor. Los municipios de Bocay, El Cuá, Gugulí, Pantasma, y noté que la gente no está tomando las medidas de prevención. No están utilizando la mascarilla. Y yo pues realmente hago un llamado otra vez a que utilicemos los medios de protección para poder evitar estos casos. Ya se nos está saliendo y esta enfermedad se está trasladando al campo. Las cifras del observatorio y los profesionales de la zona coinciden en que en Jinotega se han registrado menos de 70 muertes vinculadas a la pandemia. Llegó un momento en que se daban 12, 8, 10. En la mayoría eran personas conocidas y que eran de aquí, de la cabecera. Eran de Jinotega, ¿verdad? Como cabecera. Pero ahora ya están, si te das cuenta, estamos cambiando. Ya están estos muertos, ya lo está poniendo el campo. Ya estamos viendo de que esto ya emigró y por eso es necesario que las personas que estén en el campo se den cuenta que si no nos cuidamos vamos a tener una mortandad muy fuerte. La llegada de la pandemia a las zonas rurales ha evidenciado además otro problema, la falta de medicinas para tratar la COVID-19. No hay medicamentos en los hospitales ni centros de salud. La orden de tratamiento, acetaminofén 5, orden de tratamiento, ibuprofeno 5, orden de tratamiento, amoxicilina 10,
Así, de esa forma. Y el resto de los medicamentos en cero. Unos datos que son confiables, gente que está dentro del sistema, 26 productos esenciales para la atención del paciente no están, no los tienen. Entonces, desde un acetaminofén hasta el tratamiento para la leishmaniasis o lepra de montaña. Entonces, todos esos productos esenciales no los están recibiendo los usuarios. Y están prácticamente ahora haciendo las recetas para que vayan a comprar los productos las personas que pueden. El que no puede se va con el papelito nomás y no va a poder hacer nada. La expansión de la pandemia en Jinotega se agrava por el temor de muchos ciudadanos de asistir a los hospitales o centros de salud. Esta semana habló con la ex jueza Liz de María Centeno, quien es sobreviviente de la COVID-19. Ella fue destituida en 2018 por apoyar las protestas cívicas. De hecho, uno siempre tiene miedo a la discriminación por razones políticas. Siempre tiene uno. Yo, sinceramente, desde que yo salí del Poder Judicial, yo no hago uso del sistema de salud de público. No lo utilizo para nada. Ante la negativa pues, del gobierno de admitir que se trataba de una enfermedad grave, pues nosotros teníamos acceso con las personas que tenemos en el exterior, familiares, amigos, de que sí era una enfermedad grave y que era un peligro real, que en cualquier momento nosotros lo íbamos a tener aquí. Entonces, como familia, pues empezamos un proceso de protección desde marzo más o menos. Pese a las medidas de prevención, en la familia de la ex jueza se contagiaron 4 personas. Una hermana se contagió en Bluefields y al cuidarla en Jinotega se enfermaron sus 2 padres y luego la ex jueza. Todos se trataron en casa, aprovechando que una de las hermanas es doctora. En ningún momento se plantearon ir al hospital. Primero, la actitud del gobierno ante la negativa, ¿verdad? De que ni siquiera se usaban mascarillas. Sabíamos que todavía en los hospitales no estaban establecidos algunos protocolos de atención. Había mucho temor. La gente, pues teníamos la impresión de que entraba vivo y salías muerto, ¿verdad? La otra situación del aislamiento total que tiene el paciente. Los epidemiólogos y salubristas han advertido que el reciente relajamiento en las medidas de prevención podría provocar un rebrote de COVID-19 para finales de agosto o inicios de septiembre. En Jinotega, la población también está bajando la guardia. Uno siempre tiene que mantener la mascarilla. Nosotros siempre les indicamos que tienen que ponerse la mascarilla por medida de seguridad. He visto que hace como más o menos un mes, he visto que la gente ya como que ya no está usando la mascarilla. Como que ya se está familiarizando con el virus, podría decir.